Chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo capítulo, episodio de las aventuras de Batman Arkham Knight, o sea, Batman Arkham Asylum. Y estamos continuando donde lo dejamos justamente en el capítulo anterior, avanzando poco a poco. Y en el siguiente episodio, bueno, en el capítulo de hoy, tenemos que meternos en esta especie como de zona donde posiblemente dos personas, ninguna voz, un alma. Donde posiblemente haya aquí un enfrentamiento épico. Esto tiene pinta de que son gente que va a salir y nos va a pegar una paliza. O veo. No, por ahí no puedo. Vale, ahí hay algo. Pero ahí no puedo pasar. Parece que son experimentos. La milla verde. Parece que son como experimentos. No le interesan un montón de flores, Hiedra. Ah, esta es Hiedra Venenosa, si no recuerdo mal. Esta también salía en una de las películas de Batman. Sí, salía en una de las pelis Tú también. quédate donde estás. Lo último que necesito es que te escapes. Pobres niñas, yo os salvaré. La botánica Pamela. Esta era además una película. ¿Cuál era? ¿Qué peli era? Creo que era la quinta, puede ser, que salía Arnold Schwarzenegger, salía ella, salía George Clooney que hacía de Batman. Creo que era la quinta, creo. Y ella la interpretaba, la que hizo la peli de Kill Bill, no me acuerdo cómo se llama. Pues ella, es ella misma. La botánica Pamela Ainsky transformó un híbrido entre planta y humano por culpa de un experimento científico que salió mal. Se transformó ella en planta por un experimento que salió mal. Un tacto tóxico. Vale. Vale, Pamela Ander, Pamela Lian, criminal profesional, Gotham. Vale. Mis pobres niñas. Y aquí parece como que están, pues eso, haciendo experimentos con el, están haciendo experimentos. Un caso de confusión e identidades. Caso de confusión. Por favor, que alguien me ayude. Mira, aquí tenemos. Ah, no. ¡Socorro! No se detectan sujetos. Aquí hay un trofeo, pero no se puede abrir. ¡Ayudadme! Ese es, creo que es el alcaide, la voz. Por favor, que alguien me ayude. No. Estoy aquí arriba. Entre,
¿Será posible? No, no puede ser. No puedes encontrarlos todos. Es imposible. ¡Socorro! Así que lo has averiguado, ¿eh? Buen trabajo. Por favor, no se lo cuentes a nadie, que tengo una reputación. ¡Tienes que sacarme de esta celda! ¡Soy yo, Cass! ¡Me necesitas fuera de aquí! ¡Yo puedo ayudarte! ¡Por favor, que alguien me ayude! Vale, a ver. ¡Estoy aquí arriba! Sí, ya te he escuchado, hombre. Déjame... Estás arriba. Vale. Es importante ese dato, ¿eh? Es importante. ¡Ayudadme! Control de seguridad. Está ahí. ¿A qué estás esperando? ¡Suéltame! Harley Quinn. ¡Harley! Tienes que ayudarme. ¿Piedra? Vaya, te veo fatal. A lo mejor te puedo pasar un champú. Las plantas, ¿no las oyes? Me están gritando de agonía. ¿Sí? Lástima cuando lo siento por ellas. Por favor, déjame salir, sin mí morirán. No sé, chica, tú tampoco estás en la lista de la fiesta del jefe. En fin. Oh, ¡por favor! Va, ¿qué diablos? Te voy a dejar pasar. ¡No! La ha liberado. Ya me siento mucho mejor. La ha liberado. Los locos, bueno, los locos, los que han estado haciendo las pruebas. Vale, rescatamos al alcaide. Control de los mandos de seguridad. Yo tengo el generador de secuencias, pero sin el terminal de mi despacho no sirve de nada. Tu terminal está destruido. Dame el secuenciador. ¿Qué? Ah, sí, claro. Es inútil. Con la mitad de las claves no irás a ninguna parte. Estamos atrapados aquí. Vale, secuenciador. Secuenciador utiliza ultrasonidos para pulsar. Siempre hay una salida. Siempre. Cuatro. Localiza el objetivo del secuenciador. Ah, usar frecuencia A o D. Vale, vale, pues ya sabemos cómo podemos de alguna manera desbloquear. Tú quédate aquí y cierra esta puerta cuando me vaya. Buena idea. No podemos dejar que alguien de mi nivel vuelva a caer en su mano. Esto supongo que podremos romper esto. Vale, pues tenemos también esa opción, ¿vale? Tenemos esa opción que es para poder desbloquear los accesos. Cosa que eso está muy bien. Eso nos va a permitir acceder a zonas donde antes no podíamos acceder. La Milla Verde. Muy buena película esa, ¿eh? La Milla Verde. No sé si la habéis visto, dice Tom Hanks. Pero muy buena. Y aquí pues han estado haciendo experimentos con los presos. Entonces... aquí ha... Destruye la instalación de los jardines. Vale, hay que salir de aquí e ir a los jardines. Puta. Vale. ¡Sorpresa! ¡Qué maja! ¿Batman? Siempre he pensado que había chispa entre nosotros. Buah, a
Aquí voy a morir muchas veces. Pues ahora sí que la hay. Lo sé, lo sé. Es un shock. Ven a por mí, Batman. Te reto a doble o nada. Uf. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo? Darles las gracias a mis fans por su inmortal apoyo y a los habitantes de Gotham, a quienes veré muy, muy pronto. Ah, vale, hay que usar el modo detective para identificar las... Vale. Vale, entonces necesitaremos este. ¡Sorpresa! No, es que esto... Ah, vale. Vale, y esto es... ¡Sois unos idiotas! ¡Esto está lleno de armas! ¡Más armas por aquí! ¡Qué adalido, Batman! Que esos hacen mucho daño. Buenísima. Es que esos hacen mucho daño. ¿Ha sido tan fácil como ha parecido? Pues cogerme no te será tan fácil. Vale, pues ahora tenemos que intentar escapar de alguna manera. Vale, uno, dos. Una nota nueva. Número 5. Víctor no responde bien al tratamiento. Víctor, ayer hablamos de las personas que ha matado. Ah, los zombies. Son personas, Víctor. Son zombies que deambulan constantemente por sus rutinas diarias, esperando a que alguien les mire. Dirás el papel. El informe policial dice que han matado, o liberado, si prefieres, a 20 jóvenes mujeres en los últimos 3 meses. Todas ellas. Sistema de pacificación de presos. Desactivado. Oh. Vale. Bueno, por lo menos hemos... ¡Qué pedazo de arma, chaval! Mira. El ventilucro. Este no sé quién es. Esta pelea en el bar. Curioso. Ese no sé quién es, ya tengo que ese pavo no tengo el placer de... Vale, podemos hacer mejora.
A ver. Esto ya lo tengo. Voy a meterle... Porque ahora están disparando. Voy a meterle más seguridad. Voy a meter más armadura, tío. Porque ahora van a ir a saco a pegar golpes. Vale. Aquí hay que usar el secuenciador. Esto hay que ir moviéndolo. Ahí. Ahí estamos. Está chulo, ¿eh? Y aquí ya puedes acceder a zonas que antes no podías. Puerta cerrada. Vaya por Dios. Bueno, pues tengo que ir por aquí. Está cerrado, tendré que ir por aquí. Esto está cerrado. Creo que vine por esa puerta, si no recuerdo mal. Por aquí. El hombre del calendario. Joder. A ver, chaval, que yo soy un profesional. Yo soy un profesional. No. Vale, es por ahí arriba, supongo. Será por aquí. Prometheus. Los dos guardias más buscados y más odiados de Arkham. Esta no puedo abrirla. Esa no puedo, porque está ahí muy alejado y no puedo. Y esta tampoco. Mira quién ha aparecido por fin. El mismísimo caballero Pardillo. ¿Cómo lo llevas, murciélago? Tengo un problemilla para ti. ¿Ves esos dos guardias de ahí? Lo sé, menudo shock. ¿Cómo vas a salvarlos? No. Va a ser que no puedes morir. Adiós, Batman. No, no puedes morir, ¿eh? No, no pueden. No. Vale, esto era por aquí. Mira quién ha aparecido por fin. El mismísimo caballero Pardillo. ¿Cómo lo llevas, murciélago? Tengo un problemilla para ti. ¿Ves esos dos guardias de ahí? Lo sé, menudo yo. ¿Cómo vas a salvarlos? Espera. ¿Puedo llegar desde allí? ¿No puedes hacer quemado? Voy, voy, voy. Vale, primero este. ¿Vas a dejar a estos dos aquí colgados todo el día? Eso es trampa, Batman. Es hora de subir la presión. 2 minutos y contando. ¿Dónde puedo conseguir uno de esos? Qué mala persona y es. Se la estás jugando, Batman. La corriente ya está volviendo. ¿Y esto?
Espérate, ¿y si le cojo y lo lanzo por ahí? ¡Uno menos! ¡Solo queda uno! ¡Corres! Estamos atrapados, nos han encerrado con una bomba. Hostia, este es jodido, ¿eh? ¡10! ¡9! ¡Rápido, sal de aquí! ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! Creía que íbamos a morir los dos. Ya estás a salvo. ¿Vas a ir a por esa loca? He visto cómo salía por la puerta cuando nosotros salíamos de la sala. No escapará. La detendré a ella y luego a su novio. ¡Bien! Como mola la voz que tiene Claudio, ¿eh? Si la encuentras, no tengas piedad. Detendré a ella primero y luego a su novio. ¿Esperas que te dé la enhorabuena? Venga, intenta cogerla. Tarde un rato, los sistemas me han dejado fuera. Bueno, pues parece ser que ya está conseguido esto. El paciente se llama. Bueno, no estoy leyendo las conversaciones, no sé por qué, la verdad. Tengo que poner un día a leerlo. Ya los leeré yo fuera de cámara y os lo diré. Vale, por aquí olvídate. Tengo que ir al jardín botánico, ¿eh? Tengo que salir fuera de aquí. Sí, es por aquí. Tengo que correr por aquí. Que tiene cuatro patos lados y un ex fiscal, dos caras, ¿no? Dos caras era fiscal. Harley Dent, dos caras. Ups. Joder, qué pesados sois, tío. ¡Fuera, bicho! Venga, a dormir. Eso es. Vale, vamos a desactivar este. Abrimos esa puerta, genial. Aquí hay otro. Víctor ha estado más sometido últimamente. La respuesta a la medicación ha sido escasa. Hola, doctor. ¿Hay algo de lo que quiero hablar hoy?
Y aquí sí que va a haber una pelea de la leche. Esto entonces es aquí. Y Harley está ahí, ¿la veis? Ahí nos está esperando. Pero bueno, me parece un buen momento para dejar aquí el vídeo de hoy, ya que llevamos como unos 25 minutos. Me parece un buen momento para dejar aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado el capítulo. Like si te gustó, dislike si no te gustó, coméntame lo que queráis. Suscríbete si no lo estás, si te gustan las aventuras de Batman. Y nos vemos en una nueva aventura muy pronto. Saludos, hasta luego.